Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Los Simpsons. Capítulos nuevos. A ver. Ojo. No están en español latino, están en español castellano. Apenas salieron en español castellano. Y dije, bueno, a no traerles capítulos nuevos en español castellano. Yo sé que a muchos no les desagrada, así que a mí no me desagrada. Así que pues vamos a empezar a ver ese capítulo. Ya en Springfield, el campeón de pesca Abe Simpson se retira. Sí, una pezna. Tras cobrar su vigésimo trofeo de pesca, ha dicho chao pescao. No se pierdan después una historia que es la caña de un pesao. Bien interpretado. Cirujano muy besugo que arponeaba a sus pacientes en cirugías deportivas sin muerte. Abe, ¿por qué decides dejarlo? Pues porque lo que me apetece ahora es irme en la cresta de la ola y transmitir mi único don terrenal a mi querido hijo. Mañana él continuará el dominio pescador de la familia Simpson. ¡Pescadores, que estáis viendo esto! ¡Va por vosotros! Oye, qué sexy sales en la tele cuando no es por algo horrible. Los peces tienen que estar muertos de miedo. Oh, pues no deberían estarlo. Yo nunca gano en nada. ¿Por qué cree mi padre que voy a ganar ese campeonato? Puede que sea cierto, porque solo tienes que sujetar un palo y esperar. Eso son dos cosas. ¡Hola, director! O sea, ¿está pegando los gises que ya están desgastados? Eso no lo sabía, ¿eh? Tacaños extremos. Siento interrumpirle. Esto va para tacaños es que extremos. Voy a pedir plaza en el campamento de verano más selectivo del país. Rechazan hasta a los niños con TDAH de Silicon Valley. Y quería saber si podría hacerme una carta de recomendación. ¿Una carta de recomendación? Es la primera vez que alguien me pide eso. Hasta ahora solo he escrito cartas a los jueces para pedir indulgencia. Si me aceptan en el campamento de la Universidad de Springfield, podré entrar en los cursos de verano del Colegio Amherst, de donde salen los que van al retiro de Biología Marina de la Universidad de Santa Cruz, que es un pase seguro al campamento de filosofía de Oberlin con opción de alojamiento. A ver, creo que mi paquete de software Edu95 venía con una plantilla de recomendación. No olvide que yo fui la encargada del hámster de la clase. Y la parlamentaria del club de arte. Y recaudé fondos para comprar redecillas para el pelo a las cocineras. Hecho. Muchos intereses. Imprimir. Olvídelo. Bienvenidos al campeonato anual de pesca de Springfield, patrocinado por Duff Camuflaje. El ciervo nunca verá que estás pedo. Y ahora vamos a el ver ciervo. Al campeón emérito cómo hace el lanzamiento de honor. Andy. Papá, ¿por qué confías en mí? Yo nunca gano en nada. Ah, no confío en ti. Confío en el gen pescador de los Simpson. Por fin voy a transmitir algo que sea mejor que hacer peinetas. ¡Ey! ¿Es un niño? ¿Qué le estás haciendo? Llevamos ya más de 3 horas de intensa y más que emocionantísima competición. A estas alturas, los guerreros de Sillita tienen que tener el culo planchado. ¿Qué rollo? Para ver a papá sentado sin hacer nada, me voy a visitarlo al trabajo. Mamá, seguro que los otros candidatos del campamento están haciendo voluntariados y colgándose medallas mientras yo estoy aquí poniéndome morena con la marca del collar. Seguro que te cogen. Siempre lo cogen. Seguro que te... ¿Qué es? Que el español de España es raro, ¿eh? Para México es un poco... todo. Ya sé. Voy a recoger basura y leña a la deriva y evitar que los castores coman brazos de maniquís en la orilla. Peleonera es un castor. Perdona más. ¿Puedes murmurar un poco más bajito? Estoy intentando pescar. Se contaba que soltarme. ¿Qué es esa cosa? ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Mosquis! El peso que hay que superar es 7,2 libras. ¿Picará algún pez más grande? Enseguida lo sabremos.
cuando destripas a tu presa... ¿Cómo que enseguida lo sabré? Yo quiero saber ahorita. Me caía gordo cuando veía la tele y hacían eso. Es como, yo lo quiero ver ahorita, no quiero verlo después de media hora de comerciales. ¿Odias que te mire ahorita, con esos yo ojos fríos y acusadores? Necesitas la capucha feliz. Así te va a encantar, pececillo. Y no te pierdas el juego Capucha Feliz. Y el pez de Homer Simpson pesa... 10,4 libras! ¡Tenemos ganador! Uy. Es lo primero que gano en mi vida. ¿Qué hago ahora? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Estupendo! Este es mi muchacho. Te quiero más que nunca. Gracias, papá. Ay. Voy a cocinar la presa ganadora de mi maridín. Toda nuestra casa va a apestar a una gran victoria. Tenía canicas adentro. ¿Las canicas vienen de los peces? ¿Como las perlas de las langostas? ¿Qué están haciendo ahí mis canicas del tirachinas? ¿Has añadido peso a mi pez metiéndole canicas? No, no he podido evitarlo. Me aburría muchísimo verte perder. O sea que no he ganado nada. ¡Has hecho trampa! Oye, ¿a por qué se enoja que se haga trampa? Si de todas formas ganó, y es lo importante, que ganó algo. Este es mi muchacho. Te quiero más que nunca. Ay, ya iba a decir, yo me iba a enojar con lo bueno, pero la trampa sirve. La saga del sendero de Oregón. Un poema de Milhouse Van Houten. Salimos de viaje hacia el Pacífico, pues nos dijeron que era magnífico. Hola, vengo a llevarme a Bart. Tenemos que ir al médico. ¿Hoy tengo médico? Sí, varios. Estás muy enfermo. ¿Sí? Acampamos cuando estaba todo preparado. Hicimos nuestra primera cena, ensalada y emparedados. Oye, por aquí no se va el médico. ¿Qué médico? Así que no estoy enfermo. No sé, todos tenemos algo. Pero tú y yo vamos a hacer trampas. ¿Eh? Cuando gané el campeonato gracias a tus canicas, fue mi mayor subidón desde que soy padre. Y quiero volver a darme el gustazo. ¿Campeonato de qué? De Rock Shipping. ¿Cómo vamos a poder hacer trampa aquí? No sé, trazar un plan para hacer trampas me parecía trampa. ¡Perfecta! Ahí está hasta la casita de Lisa. ¡Uy, la esperada carta del campamento de verano! Estoy segura de que te han cogido. Mamá. ¿Qué? Sigo diciendo que... Lenguaje tan... Me perturba la cabeza. Me perturba el español de España. Esta es mi opción B. Claro que me perturba. El campamento de la uni de Florida es una risa. Me perturba. ¿Por qué no me has dicho nada? Lo siento. A Jamie le han contestado de todos los campamentos, incluso los más estrictos. Su ensayo era sobre la historia de migración de su abuela. Vino de Canadá y eso no es emigrar, digo yo. En un... cara así como... un rato, el circuito Leaf Pickleball de Terrián, donde hace 43 grados en el desierto, la cosa está calentita. Pero ahora es el momento de ver a los profesionales de las cabrillas. Estos deportes son como rascar el barril para sacar los pozos. No, el rascamiento de barriles viene ahora. Este es el campeón de la edición anterior, Cletus Spackler, que se acerca a la orilla. Como pueden observar, lo que tiene en los pies no es el famoso logotipo de Nike, sino sanguijuelas porque va descalzo. Veamos el lanzamiento. ¡Ey! ¡Buenísimo! 22 saltos, un lanzamiento como los del difunto Crack Doyne Anderson. Como dato curioso, no dejó nada a su viuda. El siguiente es Homer Simpson. Es principiante, pero está equipado igual que los profesionales, con una piedra plana encontrada en la arena. Hey, ¿cómo hizo eso? 46 saltos. Por esto ya merece la pena haber venido hasta aquí caminando. ¿Cómo hizo eso? ¿Una piedra modificada o...? ¡He
Esta es la razón por la que lo hacemos, hijo. Por el súper subidón de hacer trampa. Me sube el tongo como si esnifara polvillo de rasca y gana. O como si me eligieran rey de la hamburguesa. ¿Sabes qué? Siempre que he hecho trampas en mi vida, en test del colegio, en test de COVID, me he sentido súper requete mal. Pero hacerlas contigo me hace sentir bien. ¿Lo hacemos más veces? Hijo mío, ya no vamos a dejar de hacerlo. O si hagamos trampas, venga. Sí. Seguir las normas da pereza. Pide agua y cámbiala por Sprite. Cuélate fingiendo ser un militar, suplantando un tuit. Vende capital, lleva un cerdo y di que es tu apoyo emocional. Padre, hijo, vaya unión con afán de timador. Nunca congeniamos y te digo la verdad. Y te he enseñado bien a hacer el mal. Falsifica un justificante y de pellas ve. Hace los trabajos con el chat que pete. Las elecciones pierde y di que un tongo son. Finge y ponte a cojear al colarte en la atracción. Haciendo trampas somos iguales. Somos iguales. Y a los demás, más no a tu compadre. Más no a tu compadre. Tramposos. Ahora entiendo por qué algunos tíos tienen críos a propósito. Ha sido la mejor semana de mi vida. Tramposos. Es que qué tramposos. La mía también. Y eso que mi vida mola mucho más que la tuya. ¿No te parece un poco raro que tu padre empiece a ganar de repente tantos torneos y premios importantes? Sí, yo también lo he pensado. Ahí van a sabotear las cosas. ¿Cómo ha quedado por hecho que los deportes en este país son cada vez más sencillos? Cariño, ¿quieres este traje de camuflaje de mujer que gané en el concurso de escupir tabaco? Homer, tenemos que hablar. Me gusta cuando hablamos. Lo que no me gusta es cuando tenemos que hablar. Cuando una mujer te dice, oye, tenemos que hablar, hay problemas y mejor compra un boleto de avión y huye a la playa. Relájate y luego regresas y ahora sí hablas, ya que estés relajado. Estás ganando en un montón de actividades que nunca jamás habías probado. Perdona que te lo pregunte, pero ¿haces trampas? No, a ti no puedo mentirte. Uy, eso es mentira. Puedo mentirte y lo he hecho, pero ahora no lo hago. Sí, estoy haciendo trampas, pero no por los premios ni la gloria. Bart y yo estamos haciendo trampas juntos, en plan padre e hijo. Ay, ¿no puedes hacer otra cosa con Bart como ser su entrenador de fútbol? ¿De fútbol? ¿Te refieres a sobornar a árbitros? ¡Qué gracia tiene! Esta trampa no une a un padre y su hijo. Tenemos un vínculo especial, como la Bar y Lonzo Ball, o Cecil y Prince Fielder, antes de que se dejaran de hablar. No, 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 no y no. Hacer trampas está mal. ¿Por qué no piensas no otra forma mal de conectar con tu hijo? No está mal. Está perfecto, ¿eh? Porque ¿cómo ganan, ser un buen padre? Ganan. Pero así no ganaría una moto acuática. Más, tú dices que quieres que a los niños les vaya bien. Pues sin trampas les robamos su futuro. Actualizar... Nada. Actualizar... Nada. Igual. Actualizar... ¡La ruedita multicolor! Nada. Lisa Simpson, soy del campamento de la Universidad de Springfield. Tengo muy buenas noticias. Me congratula decirte que has sido admitida en los cursos de verano. ¿De veras? ¿De veras? ¡Uy, gracias! ¡Muchas gracias! Y es un detalle que nos lo digáis en persona. Soy la monitora de remo. Me gusta dar la noticia a todas las nuevas incorporaciones al equipo de remo. ¿Qué? ¿Remo? Me encantaron las fotos de tu candidatura. Sabes remar en cualquier posición, en la proa, en la popa, en el centro. Y para adentro. ¿Qué? Nos vemos allí. Ten tu camiseta. Eso parece Photoshop. Eso parece Photoshop. ¡Andy! ¡Andy! ¡Se ve bien real! ¡Alguien ha incluido fotomontajes en mi candidatura! ¡Se ve bien real! ¡Claro! ¿Quién ha sido? ¡Has hecho trampa! ¡Por mí! ¿Eh? ¡No, para nada! ¡Cielo!
Cielo, ¿te ocurre algo? Papá y Bart pusieron mi cabeza en el cuerpo de una remadora para estar en el campeonato. Nosotros no hemos ido. ¿Qué sentido tiene ayudarte en algo que haces bien? Pero oye, papá está en la final. Podría ganar una camioneta eléctrica convertida a gasolina. ¡Ey! ¡Es la nueva Cybertruck! ¡Es la nueva Cybertruck! Habéis hecho trampa en los deportes más absurdos del mundo. Estoy segura de que en este también estáis haciendo trampa. ¿Quién? ¡Ay, el pie! Lisa, muchos de estos lanzadores de hachas tienen armas en el coche. ¿Qué te preocupa? ¿Que puedan ver esto? ¡No! ¡Muy mal! Si habéis hecho trampa aquí, fijo que también la hiciste en todos los campeonatos que ganaste ilógicamente y por sorpresa. ¡Nos habéis robado nuestros premios y nuestra dignidad! ¡A por ellos! ¡No os acerquéis! ¡Soy lanzador de hacha profesional! ¡Ay, el muñón! Y tenía que ser Lisa. Es que tenía que ser Lisa. Iban a ganar una Cybertruck convertida a gasolina. Pero iban a ganar una Cybertruck. ¡Que no escapen los tramposos! Me parece que aquí hay un error. No hemos hecho trampa. Corred, huyamos en los quads que hemos ganado haciendo trampa. Ahora sí que os lo hemos colado. Ahí os quedáis, pringaos. Mientras ellos subían. Sigo en... Y todo por culpa de Lisa. Parada, que lo sepáis. Todo por culpa de Lisa, claro que sí. Mientras estábamos huyendo. Se llama multitarea y era una de las aptitudes legítimas de mi candidatura. Sí, esa que falseasteis. No fuimos nosotros, lo juro. Palabra de tramposo. Ah, ¿no? Y entonces dime, ¿quién subió todos esos fotomontajes? ¿Dónde salgo remando para que me admitieran en el campamento? Fue Marta. Yo. ¡No! ¡Sí, la atiné! ¡No, no! ¡He tenido que ser yo! No, he sido yo. Pero, Mars, tú no eres así. Tú eres dulce, pura. E incorruptible. Eres amor. ¡Oh, papá! ¡Hemos corrompido a mamá! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Me cae bien la marcha. Esa mala. ¿Qué he hecho? Aparte de todo lo que sé que he hecho. Sí, he hecho trampas. Y tú me enseñaste a hacerlo. Pero no para ganar un robot de cocina o un champú para barba de Harley Davidson. ¿Quieres que a los niños les vaya bien? Pues sin trampas les robamos su futuro. Mamá, entre los dos me habéis robado la oportunidad de poder entrar por mis propios méritos. Me lo he currado, recogí basura en la playa, enseñé a ancianos a enviar emails y lo hacía con un tamaño de letra 72. ¡Mira! ¡Oh, todo esto es culpa nuestra! Hijo, hemos cometido un gran error. Pero podemos aprender y hacerlo mejor. No volvamos a unirnos nunca más. Tienes razón, nunca más. Prométeme que este es nuestro último abrazo. Te lo juro, papá, te lo juro. ¡Quieto, parado! No te hubiéramos encontrado si no te habríamos escuchado votando de culpable. Venga, vamos, mátame. Córtame la cabeza. No merezco vivir después de haber corrompido a la única buena persona que conocía. Tampoco tienes que pasarte. Solo pensábamos darte una buena paliza. Bueno, a ver, podríamos matarte, pero tendrías que hacer un escrito para exculparnos o algo. El bebé, es que me da cosita el bebé que tiene una chispa. Y nadie va a matar a nadie. Es que tiene una chispa. No. Los Simpsons se vienen con nosotros. ¿Quién? ¿Quién es solo? ¿Vamos a seguir siendo amigos después de esto o nos distanciaremos? Vale, pues nos distanciamos. Ay, este es el campamento al que quería ir. Seguramente han detectado el fraude. ¿Tú crees que así no se nota? Bienvenida, familia Simpson. ¿Nos habrá molestado que mande al equipo universitario de fútbol para que os traiga? Quiero pedir disculpas por mi involucración en una candidatura falsa. Mi madre y yo tenemos una charla pendiente sobre honestidad. Lisa, no te enfades con tu madre. Te sorprenderá, pero esta institución tiene una tradición de fraude de la que nos sentimos orgullosos. Las siglas de nuestro campamento son un plagio de la de otras universidades. USC. ¿Les parece bien que engañe?
Dígame que no, decano Bellicic. ¿Crees que tu candidatura era la única con adornos? Mira estas. Esta niña de 10 años afirma que opera a corazón abierto. Y esta de 12 dice ser la inventora de las pajitas gordas para el té boba. ¿Y sabes qué? Que han entrado las dos. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Yo lo que quiero es ser honrada. Bienvenida al mundo real. Los contribuyentes no declaran todos sus ingresos, los perfiles de apps de citas son falsos, y ahora el equipo de béisbol Houston Astros prepara trampas con las que ibas a flipar. Por eso, en este campamento decidimos aceptar las trampas y preparar a los alumnos para el mundo real. Para disgusto de muchos. ¿Qué me dices, Lisa? ¿Aceptas nuestra beca de verano más prestigiosa, la Lance Armstrong? Pondré en peligro aquello en lo que creo y siempre he creído, rechazando algo en lo que no creo. ¡Ay! Elijo la honradez. ¡Qué orgullosa estoy de ti! ¡Qué sí, tierna! ¡Bien, aquí estoy! Saliendo de este lugar y dejando atrás esta oportunidad única. ¡Ay, me voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Ay, mis principios pueden con todo! ¿Quieres que te empuje un poquito? Por fin. Dígale a la monitora de remo que sentimos la mentira. Creo que está acostumbrada. Homer, un momento. Sí, ninguno sabe remar, pero ahí están, ¿eh? Tu asombrosa e increíble trayectoria de fraude. Impresionante. Tanto que quiero ofrecerte un puesto de profesor en nuestra Facultad de Estudios Trampísticos. ¿Qué te parece? ¿Te animas a moldear las mentes de los futuros delincuentes de despacho? Sí, di que sí. Di que sí. Por fin he aprendido algo en la universidad. Tienes que decir que sí. Una lección. Tienes que decir las que sí. Las trampas casi destruyen a mi mujer, que tiene todo el amor y la bondad del mundo tras su vestido verde. Nunca volveré a hacer trampas, salvo en las dietas, claro está. Observad al crack de hacer la rana. Antes ya me daba genial. Oye, ¿dónde está Bart? Dijo que tenía una cita todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Ah, él se aceptó. Él se aceptó. Mirad a la izquierda, a la derecha. Esas son las personas de las que os vais a copiar. Es que es una escuela de trampa. Voy a mirar el bufón, aleluya. Voy a mirar el bufón, qué emoción. Qué emoción. Me cachis en la mar. ¿La ayuda COVID? Estos cheques que hemos recibido eran para la pandemia. ¿Los gastamos ahora o esperamos a la siguiente? La duda es en qué gastarlos, ¿una moto acuática o de motocross? Ah. Mamá, ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Lo gastamos ahora o esperamos la pandemia? ¡Gástalo ahora, March! ¡Gástalo ahora! No seas... Algo que siempre he querido para esta familia, pero digamos que no es nada material. ¿Eh? Es más bien una experiencia. Algo que recordemos y comentemos el resto de nuestra vida. ¡Qué bonito! Me encanta. Habrá que hacerlo. ¿En serio? ¿Esa es tu táctica? ¿Ponerte en plan Nemo? Solo hay un pequeño problema. Mi plan requiere manipular un poco a papá. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Dinerito sorpresa y un crucero sorpresa. Muskis, un 2x1 en sorpresas. Eso es, papá. Nos vamos a un crucero normal en el que no hay nada que no te guste y que odies. ¿Qué clase de barco es este? El Pacific Princesa Leia es un crucero hecho por y para fans de la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, el anime y los videojuegos. Pero esas son distintas formas de llamar a los... ¡Frikis! ¡Frikis! ¡Qué alegre menú! ¡Frikis! ¡Poder jugar! ¡Frikis! ¡Con el Doctor Who! ¡Frikis! ¡El barco Frikis! ¡Frikis! ¡Si vas de Lobezno de Galabas! ¡Frikis! ¡El barco Frikis! Las nuevas de Star Wars vergüenza dan. Raritos. Aquí todo es virgen, bebida y tripulación. Virgenes. Su gran amor son las pelis de Miller y Lord. Virgenes. Los frikis a nadie herirán.
palabrita de los cuatro fantásticos. De homenajes. Me conozco yo a vuestro rollo. Queréis ensalzar la cultura que siempre ha sido de minorías marginales y eso no me gusta. Frikis, no os disfracéis, os tiraré del tanga, os meteré la cabeza en el váter y os retorceré los pezones hasta que... Órale, eso le pasa. Y hay un torneo agresivo de vóley con temática de Avatar. Navi contra la leyenda de Aang. Eso le pasa por agresivo, ¿eh? Yo me voy con los de Harvey Comics. ¡Uy, cuántos mayordomos de Richie Rich! ¡Mi madre! ¿Es esta Taika Waititi? ¡Me encanta todo lo que haces! Las pelis de Thor, lo que hacemos en las sombras... ¿Las sombras? Eres sin duda mi Hitler ficticio favorito. ¡Chúpate esa, difunto Bruno Gantz! ¿Chúpate qué? Pues si eso te ha gustado, vas a sentir furor por mi nuevo papel como Darius Davignon, detective medieval. En la nueva serie de 300 millones de dólares se ha escrito una matanza. ¡El asesino es la peste negra! ¡Otra vez! Es buena. Oh, wow, qué gran asesino. Se ve que le invirtieron mucho tiempo. Porque está basada en propiedad intelectual existente. Propiedad intelectual. Demos la bienvenida al rey y la reina de esta fiesta friki, el vendedor de cómics y cúbico. Apartad de mi camino, sarta de nomíticos. Alabad a vuestros superiores y llorad. Mirad, he traído la joya de mi colección de coleccionables. El tesoro más raro del friki reino. Una figura de acción de Radioactivo Man con un defecto de fábrica, las garras del Obezno. Contempladlo y enloqueced. ¡Uy! ¡Bravo! Solo se fabricaron dos figuras más antes de detectar el defecto. De eso bien te acuerdas, ¿eh? Pero de nuestro aniversario nunca. No me ridiculices ante los otros Blades. ¿Qué hace el idiota de los cómics en el crucero? ¡Bleh! Con lo que estaban molando. ¿Qué tienes en contra del vendedor de cómics? Fui a su tienda hace 2 semanas. Me da un poco de vergüenza, pero he dibujado mi propio cómic. Échale un ojo, es mitad cocodrilo, mitad caimán y un cachondo que no veas. Oye, pues yo estoy muy impresionado. Se lo envío por fax ahora mismo a mis amigos de la editorial Menuda Basura. ¡Menuda basura! ¡Qué grosero! Él se esforzó y se veía bueno. ¡Qué grosero! Juro por Dios que un día me vengaré del vendedor de cómics. ¿Qué persona tan más grosera es el vendedor de cómics, eh? Grosero. Estoy harto de este dichoso crucero de disfraces. ¿Y por qué no puedo ser fétido? Soy calvo y tengo muchos vestidos hawaianos negros. Oye, esto no tendrá nombres graciositos, ¿no? No, es como en cualquier crucero. Comida infinita para glotones dejados. Taika, ¿por qué estás cenando solo? Reservo mi energía para escribir, dirigir, actuar y sonreír pícaramente. Además, está en mi contrato. Tengo un camarote con vistas al amanecer. No me sale. No me sale. ¿Te piqué? No lo sé. ¿Te piqué? No, ¿me salió bien o no? Me llamé IT limitado y la fuente superior de todas las torres de marisco. Ay, imagínate que te está haciendo así, ¿eh? Al marisco. Lo que pueden ver ahora es radioactivo. El que tiene hambre en pan piensa. Man, alias Lovectivo Man, alias Radierno. Ay, perdona. No le deis pasta a ese tío. Es un imbécil triturasueños y no se merece ni un centavo. Ojalá algún día alguien destruya lo más valioso que tengas. ¿Qué tiene, Owen? ¡Alguien ha apagado la luz! ¡Ha desaparecido! ¡La cabeza de la cabeza. ¡Háblame, coleccionable radioactivo decapitado! ¡Oh, mi amado compañero sufriente! Deja que exprese tu dolor. ¡Oh, Areta! ¿Quién me ha hecho esto? Estoy expresando mi dolor. ¿Qué dolor?
Apuesto a que ha sido Bart Simpson. Tenía el móvil, los medios y es un reconocido gamberro. Las condiciones perfectas para el asesinato. Y mirad los tres arañazos que tiene en la mejilla. Nadie mata a un muñeco en mi barco. ¡Al calabozo! Merlina, ¿eso era Merlina? No, la Lisa se parecía mucho a Merlina. Sí, yo creo que eso era Merlina, ¿eh? Os juro que yo no he matado al muñeco. Deja de mentir. No puedo creer que me hayas estropeado el crucero de mis sueños. Pero si lo odias. No, odio la temática y la gente y el barco, pero me encanta la comida. Señor y señora Simpson, sé que es duro para ustedes ver a su hijo en esta minúscula prisión del barco. Lo es. Pues no se preocupen, mañana iremos a tierra firme y lo meteremos en una cárcel de adultos en condiciones. Pero con todas las comodidades. Bueno... Las comodidades son una pandilla infame de la cárcel. ¡Odian a los niños! ¡No! Se ve que sabe calmar a la gente. Y sé que suena mal, pero tengo mucho miedo. Te juro que no he sido yo. No sé. Has decapitado a muchas de mis muñecas. Desde la Stacy Malibu hasta el Frank de Fire Island. Sí, es pero que esos no cuentan, son tuyos. Bart, me has mentido tantísimas veces que ya no sé si puedo creerte. Ya, pero esta vez estoy diciendo la verdad y para demostrarlo voy a confesar todas mis mentiras anteriores. Cuando el perro enterró tu saxo en el jardín, le ayudó a alguien. Y cuando Malala te llamó por tu cumple y te dijo que te den, fui yo. Y cuando despertaste en una bañera llena de ajos... Vale, ya lo pillo. Eres lo peor. Bueno, pues es mi única oportunidad para decirte, Liz, tienes que creerme como sea. Esta es la última carta que me queda. Yo no me he cargado a ese muñeco. Sí, él no fue. ¡Madre mía! Ahora te creo. Es que él no fue. ¡Ah! Lo inculparon. La única forma de limpiar el nombre de Bart es averiguar quién lo ha hecho. Pero yo sola no puedo. Necesito ayuda. Yo te ayudo. No, espera, que lo repito. ¡Yo te ayudo! Bordado. ¿Taika Waititi? ¿En serio? ¿Vas a ayudarme a exonerar a mi hermano? Claro, y te diré por qué. Porque tengo un trastorno que me hace estar siempre a varias cosas a la vez. Es imposible que mi hermano sea el único de este crucero que odia al vendedor de cómics, así que creo que es tan simple como interrogar a todos los pasajeros. ¿Por qué no empezamos por los fans del Taikaverso? ¡Si todos lo son! Y vamos. ¡Aborrezco al vendedor de cómics! ¡Y aborrecí a ese muñeco! ¡Porque era mío antes! No puso atención, pero... Milhouse, para mí que fue Milhouse. ¿Quién vota que fue Milhouse? Pongan en los comentarios. Yo voto que fue Milhouse. Se le vio el coraje. Hola. Mira, me quiero llevar este trasto no inestimable y, por supuesto, sin ningún valor. Te ofrezco... $11. Papá, yo creo que vale muchísimo más que eso. Da igual, Milhouse. Con esto te puedes comprar dos superbocatas y el postre. ¡Luan, cielo! Este año cenamos fuera por nuestro aniversario. Y el vendedor de cómics bien contento, así como, ¡ja! ¡Me lo chingué! Así. Yo no me he cargado la figura de acción, pero tenía razones para hacerlo. Razones de mucho peso. No entiendo por qué me interrogáis a mí, a otro perro con ese hueso. Yo no me quejo del de los cómics. Ah, ¿no? Aunque liderara un ejército de troles de Internet para exigir tu despido y sustitución en... esta peli. De los productores de Mad Max llega una cinta sumamente oscura, violenta y disparatada. El actor secundario Mel... ¡Hay que aniquilarlos a todos! Como que me llamo Pierre, no doy una. Y Timothée Chalamet como Batán. ¡Super! ¡Ah, yo sé quién es! ¡Maldito vendedor de cómics! Convenció a los fans de Hanna-Barbera y a los de los autos locos de que firmaran una petición de internet para hundirme. Para se lo empezar, me parece tan bueno que me sorprende que no lo dirigiera. Son los piojos, los que se le movieron en la cabeza, ¿eh? Yo, sí, octubre fue una locura. Mel, la ira que te provoca el vendedor de cómics, ¿es posible que te hiciera destruir su objeto más preciado? Podría, pero no lo he hecho. Pero podría hacerlo. Y si lo hiciera, no os diría la verdad a ninguno. Pero no lo he hecho. ¡Pero podría hacerlo! Es fue él.
¿Fue él? ¿Yo lo vi? ¿Por qué perdéis el tiempo conmigo? Yo amo a mi grasiento y lívido esposo y a su muñeco de trágico destino. No lo parece en el vídeo de las cámaras de seguridad. Fue ella. Yo la vi. ¿Fue ella? Sí, ¿es yo? Que fue ella. Odiaba a esa cosa monstruosa moldeada por inyección. Cuando conocí al vendedor de cómics, yo era su coleccionable favorito. Pero ahora, cuando hacemos el amor, mi esposo dice el número de serie del muñeco. Solo quiero recuperar a mi amado y dulce Mochi. Che, rarito. Es rarito. Mientras haces el amor, dictas el número de una serie animada. Claro que eres bien galán, ¿eh? Eres bien galán. Les podrían haber cometido galán. El muñequicidio. ¡Ay, pobre Bart! ¿Pero cómo ha dejado su cama? ¡Qué desastre! ¡La cabeza! ¡Ay, mi madre! Sí fue él. Creía que no había sido Bart, pero he encontrado la cabeza decapitada de Radioactivo Man entre sus cosas. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que no había sido él. Pues no fue él. Lo plantaron. Yo lo vi. Pero he encontrado la cabeza. Oh, cariño. Yo le vi, acabas le plantaron. Una de las lecciones más duras de la vida. A veces, por mucho que quieras a alguien, puede acabar defraudándote. Tu madre se refiere a mí. Intenta dormir un poco, Lisa. Mañana Bart seguirá siendo tremendamente culpable. Lo plantaron. Para mí que le plantaron la cabeza. ¿Rainer Wolf Castle? Tengo que contarte algo sobre la noche del banquete y el consiguiente muñequicidio. ¿Quién cuando fue? Se apagaron las luces, yo llevaba mis gafas de visión nocturna de mi próxima peli, el de las gafas con visión nocturna. ¿Y viste quién lo hizo? Paciencia, Fräulein. Sí, pude ver al culpable y estoy a punto de decirte quién es. ¿Quién observa es? Observa las palabras que emergen de mi boca. Ya dime. El asesino del muñeco es... No hay otro que... Oh, ahora me voy a morir y todo lo que conlleva. Ay, no. ¿Quién le lanzó eso? Fue él. Fue él. Yo lo vi con mis ojos. Con estos dos ojos. Yo lo vi con estos dos ojos. Sí, fue él. Fue él. Ay, me cachis. Hey, ¿quién es? ¿Y ese quién es? ¿Qué estás haciendo? Lisa, ¿tú también estás buscando huellas? Así llamo a comerme las sobras del servicio de habitaciones. ¡Me da igual! Si ocurre otra desgracia, te digo que me volveré loca. ¿De por sí? ¿De por sí, Lisa? ¿De por sí? ¡Mi dulce vendedor de cómics no está! Sí, no me digas. Digo... ¿Cómo? Ahora se llevaron al cómic. Ahora se llevaron al vendedor de cómics. Él, el único testigo creíble abatido por la espalda. El vendedor de cómics desaparecido y seguimos muy lejos de resolver el caso. ¿Cuántos giros de guión? ¿Qué clase de enigma criminal es este? ¡Cállate ya, Taika Waititi! Tengo. ¡Ya sé quién mató al muñeco! ¿Quién? Pero necesito una cosa. Un público que me vea sacar tajada del gran anuncio. El asesinato de la figura de acción del vendedor de cómics fue cometido por el propio vendedor de cómics. Tuve un presentimiento y escribí a una aseguradora de Londres. Y recibí esta respuesta del director. ¡Qué buen tipo! El vendedor de cómics tenía el muñeco asegurado y tasado en 935.000 libras esterlinas. Por eso apagó las luces y asesinó a la figura de plástico con sus propias manos para cobrar el seguro. Cuando supo que sospechábamos de él, mejor dicho, que yo sospechaba, escapó de noche. Pero antes colocó la cabeza del muñeco en el camarote de Bart y dejó inconsciente al único testigo del crimen, la vieja gloria del cine de acción, Rainer Wolf Castle. Así es. Ahora el vendedor de cómics estará seguramente en alguna playa tropical bebiendo Mai Tais, sin saber que su atroz crimen ha salido a la luz gracias a mí, el gran sabueso y estrella de la próxima recreación de un episodio de Chip y Chop, Taika Waititi. Yes, ¡ya lo descubrió! ¿Qué? Anda, ¿cómo he podido ser tan tonta? ¡Qué gran trabajo, Taika Waititi! Sé que acabas de resolver el caso, pero yo tengo otra teoría.
¿Hay alguien que quiera oírla? ¡No! Venga, hombre, ¿qué más os da? Gracias, Taika. Como bien recordaréis, solo se fabricaron 2 ejemplares defectuosos de Radioactivo Man en todo el mundo. Sí, me acuerdo. Pudo ocurrir que el propietario del otro ejemplar recibiera malas noticias y lo rompiera en un arranque de ira. Y entonces ese otro propietario se embarcara en este crucero solo para cambiar su figura rota por la del vendedor de cómics y así tener el único ejemplar de Radioactivo Man con garras de lobezno del mundo. Y acabo de descubrir algo interesantísimo gracias al wifi del barco, que por cierto es poco fiable. Según esta página web, ese segundo ejemplar se vendió en Wellington, Nueva Zelanda, donde Color se escribe con U. A ver, ¿qué pasajero de este barco es de Nueva Zelanda? ¿Quién es? Una teoría muy astuta. Pero si es delito ser de Nueva Zelanda, tendríais que detener a los 2 tipos de Flight of the Conchords. ¿Cómo se llamaban? ¿Freddy y Jimothy? Puede que tengas razón, pero piensa que el escudo que ha incapacitado al único testigo del crimen está manchado de algo como pringoso. ¿Qué es algo pringoso? ¿Qué es eso? Papá, sé que suena raro, pero podrías lamer este... Chabel salado. A levadura. Con un asqueroso regusto a malta. Es la comida favorita de Taika Waititi, que en inglés neozelandés se dice favorite. No entiendo nada. Lo dedujo la Sherlock House. ¿Y qué pasa con los arañazos que tenía Bart en la cara? Solo han podido hacérselos las minigarras del muñeco. ¿Seguro? ¿No se los harían con este tenedor de marisco? Mi padre estaba impúdicamente llenando la panza de marisco pelado. ¡Qué crack soy! Y arañó a Bart sin querer con el tenedor. El canosito multifacético es claramente el culpable. Sí. Esperad a mi última prueba, que demuestra que no. Venga, no podéis hacer eso sin una orden judicial. Están en un barco, ¿sabes? Están en un barco. ¿Cuál orden judicial y qué nada? Vemos, señor. ¿Eh? Estamos en aguas internacionales. Estamos en el lago Springfield. Desde aquí se ve el mozo mantecoso. Aquí está el muñeco original del vendedor de cómics intacto. ¡Mierda! Sí. Es cierto, Lenny. ¿Y el qué? Lancé mi Radioactivo Man neozelandés al enterarme de que la plataforma pensaba retirar la segunda temporada de mi serie sin estrenarla. ¿Por temas fiscales? Sí, por temas fiscales. Así que urdí este plan porque necesitaba el dinero para añadirlo a mi enorme montón de dinero. Esto no se va a quedar así. Conozco gente poderosa en Nueva Zelanda. Hobbits, orcos, lord, ents... Melanie Linsky, el cantante de OMC. ¡Somos una nación poderosa! ¡Ay, ay, ay! Lisa, tu explicación ha sido exhaustiva y enormemente persuasiva. Pero resulta que cuando iba a coger un refresco de la nevera, me ha parecido percibir una flaqueza. ¿No crees que...? Ah, no, ni se te ocurra tirar del hilo. Los enigmas no funcionan así. Cuando un personaje inteligente como Sherlock Holmes o Lisa da una explicación súper larga de lo que no te has coscado, porque eres tonto, te lo crees y listo. Hay algo que aún se me escapa. ¿Dónde está el vendedor de cómics? Porque hemos buscado en todas partes. Sí, ¿cierto? ¿Dónde está? Salvo en el único sitio donde nunca iría. Jim. ¡Oh, sarcástico mío! Oh, ¿qué te ha pasado? ¿Puedo explicarlo? Más explicaciones, no. Cuando Lisa y Taika Waititi se pusieron a interrogar a sospechosos, yo instalé un dispositivo de espionaje para reírme de lo ineptos que eran. Aborrezco al vendedor de cómics, pero a ver, es que lo aborrecen todos. Huele como a potaje que ha estado muchas horas en el sol. Detesto un montón su voz. No hay nadie que hable con tamaña petulancia. No recomiendo saber lo que la gente piensa de ti. Por lo mismo. No, es que no es bonito, ¿sabes? Enterarse de lo que la gente en realidad piensa de ti. ¿Sabes? Es mejor no saber. Vive uno más en felicidad. En la ignorancia uno es más feliz. Yo no soy un personaje. En la ignorancia peculiar, es uno más feliz. Cae bien como Kramer, sino ampliamente denostado como el actor que interpretaba a Kramer. Por eso me escondí aquí, a solas, con mi vergüenza y estas cosas metálicas que no sé qué son. Pesas. Para que hagas ejercicio, bajes de peso. No quiero ponerme en plan Nemo, pero gracias, Lisa. No perdiste la fe en mí. Bueno, si te soy totalmente sincera, nunca la perdí. No.
Ay, ay, ay. Solo quiero recuperar a mi amado y dulce Mochi. De nuevo, he aprendido una lección crucial de un holograma. ¡Qué idiota he sido! Sí, él no vio ese, creo. Creo que no vio ese holograma, ¿eh? ¡No! ¡No! Ese es el único ejemplar en el mundo y lo quiere tirar. Tan solo deja de obsesionarte tanto y ya. Hasta a mí me dolió. Hasta a mí me dolió. No, ¿por qué lo tiraste? Del mundo. ¿Por qué lo tiraste? ¿Qué daño te hacía? Es que no te hacía. No te hacía ningún daño, amigo. No te hacía ningún daño. Soltaré. A ver, ¿qué había más? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Ay! 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 Hace calor aquí, ¿no? ¿Cómo que hace calor? ¡Sal de ahí y ven a la cama! No te soltaré. Amigos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Capítulos están en español de España, ¿verdad? Castellano, pero pues están buenísimos, ¿verdad? Que lo importante, ya que salgan latinos, se las traigo en latino también, ¿verdad? Así que yo sé que te encantó, amigos, suscríbete a este canal porque muchos no están suscritos. Dale like a este video, comparte con tus amigos y nos vemos próximamente con un video nuevo. Adiós.